aventureros, bienvenidos a otra aventura. Hoy nos encontramos en el sendero de las Acebeas Navalperal, un sendero muy sencillo, muy corto, que aconsejo venir con la familia, con los niños, porque merece muchísimo la pena subir y ver las grandes vistas que tenemos de 360 grados, incluso si tienes bici. El descenso puede ser muy bueno y, por supuesto, para hacerse una rutita corta es un sendero magnífico, muy cortito, como habéis visto, de un par de horas, diría que un poquillo más, depende el paso que lleves. Y para llegar aquí tienes que venir hasta la localidad de Siles, coger el desvío que viene para la carretera, incluso hay un cartel a la entrada, y en el kilómetro 12 aproximadamente tienes el sendero, un pequeño aparcamiento enfrente. Vamos, es que todo son facilidades aquí. Aventurero, acompañarme a este pequeño sendero, porque hoy vamos a hacerlo un poco especial, ya que he venido para ver la puesta de sol y hacer un descenso nocturno, ya que es bastante fácil, el sendero no tiene pérdida, es un carril forestal. Veniros conmigo, que vamos a ver unas preciosas vistas y un atardecer en la sierra. ¡Vamos! ¡Vamos! Aventureros, como veis, es un sendero muy bonito y tiene muchas peculiaridades este corto sendero, y una de ellas es que es una de las pocas zonas de España en la que se dan las condiciones para que crezca el acebo. Os pongo aquí unas imágenes de archivo que tengo para que veáis qué tipo de planta es, y aquí se dan las condiciones idóneas climatológicas para que crezca esta planta. Incluso también crecen fresas silvestres. Esta zona no deja de sorprender, aparte de los tipos distintos de bosque que podemos encontrar en esta ruta. Ya os digo, es muy aconsejable y muy asequible para los pies que no están hechos para hacer senderos grandes. De verdad que es muy recomendable. Y una cosa que os quería contar, que aquí enlaza la etapa 21 del 247 hacia la Peña del Olivar, la etapa 21, y esta parte del sendero de Acebeas Navalperal sería la derivación número 10, que si vienes por aquí haciendo el 247, es una pequeña derivación que, como dije al principio del vídeo, te da unas grandes vistas si quieres subir a la cumbre. Dicho esto, aventureros, seguimos un poco para arriba, que a partir de aquí la cuesta empieza a empinarse un poquito. Thank you.
Como veis, aventureros, merece muchísimo la pena las vistas. Aquí está. Y el carril a mi espalda. Seguimos hacia arriba porque vamos a los 1600 metros de altitud. Aventureros, como veis, está el único desvío que tiene esta ruta. Por aquí a mi espalda empieza un senderito un poco más empinado que nos lleva a la cumbre de Navalperal, pero sin duda alguna, quien quiera venirse por aquí con la bici, este trocito es muy recomendable para bici de montaña. Vamos, aventureros, que nos queda poquito y vamos a grabar esa pequeña puesta de sol en esta gran sierra que tenemos. A ver, aventureros, me agacho aquí porque si me levanto me da el sol. Como veis, aquí tenemos a un Super 4x4, que el carril estaba un poco complicado para subir, así es que me hubiera gustado saber con esas ruedas tan finas lo que cuesta subir aquí con una pequeña furgoneta. Bueno, casi estamos en la cima, vamos a ver las vistas que hay al otro lado. Nos queda muy poquito, unos escasos metros, aunque no nos podemos acercar ahora a la caseta porque por el tema del virus, pues los guardas no nos dejan acercarnos. Si subimos a hablar con ellos, a saludarlos, cosa que se entiende, así es que vamos a grabar un poquito, aventureros, y os enseño las vistas y la puesta de sol. A eso hemos venido aquí hoy. Como veis, aventureros, las vistas son preciosas. Lástima no poder enseñaros la caseta, pero voy a poner por aquí unas fotos que tengo de antiguas visitas a esta zona. Y nada, este es el fin de sendero. Hay dos guardianes ahí, dos perritos que tiene el hombre, que le hacen compañía. Vamos a sentarnos a ver la puesta de sol, a tomar un poquito de agua y a esperar que caiga la noche. Porque bueno, este descenso se puede hacer de muchas maneras y yo he elegido hacerla hoy de noche con la linterna y darle un poquito de vida a este sendero. Vamos a ver ese sol bañando nuestros montes. Y ya de nuevo para abajo. La bajada siempre es mucho más fácil cuando hace un sendero de estas características. Casi se me olvidaba un detalle importante de esta ruta, y es que aquí hay una pequeña tradición, gracias a Manoli, un saludo si viera este vídeo, que resulta que suben aquí desde Siles a traer un belén aquí a la
a la caseta, lo ponen al principio de invierno y lo recogen cuando acaba. Y la verdad es que es una tradición bastante bonita. Y si subes en invierno, podrás ver al lado de la caseta de vigilancia un pequeño hueco en la piedra donde vas a haber colocado un Belén. Si te preguntas por qué está ahí, simplemente una tradición que tienen en Siles de subir a Navalperar a colocar un Belén. Un dato curioso. La sierra, un poquito de noche. Sin duda, aventurero, no puedo grabar hasta que cae el sol porque hay mucha nube. Pero bueno, sin duda alguna es magnífico. Muy recomendable, como ya dije al principio del vídeo. Y muy fácil de subir aquí arriba. Voy a beber un poquito de agua, que tengo un poco de sed. Todo hay que decirlo. Aventureros, como veis, me he traído una chaquetilla porque sabía que bajando hace un poquito de fresco. He sacado la linterna para cuando lleguemos al bosque frondoso, que no me falte luz. Acompañadme, que vamos a hacer una bajada nocturna. No sé si se me ve mucho con el artefacto ya preparado, aunque el móvil caste bastante luz. Son ya casi las 9 y es bastante, bastante de noche. Estoy andando para atrás como los cangrejos, pero bueno, ya me doy la vuelta y vamos para abajo, que no quiero tropezar. Aventureros, no sé si se me ve mucho, es muy de noche ya, son las casi 10 de la noche, la bajada la he disfrutado, una bajada nocturna, un sendero bonito, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, deja un like, un comentario y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós, aventureros!